Siga el tranvía. Sí, señor. Sé que siga el tranvía. Buen trabajo, señor. Gracias, Enright. Con esto se cierra el caso Levinson. Eche el asiento para atrás. Ah, mucho mejor. Yo que usted, comisario, tomaría un baño caliente. Buena idea si convenzo a 6 personas para que lo tomen conmigo en la sesión de espiritismo. ¿Espiritismo esta noche? Así es. No tenga miedo. Yo he ido. Es un poco tétrico, pero vale la pena por la información que se saca. ¿Información, dice? Sí. ¿Cómo se llama su vidente? No es mía, es de una amiga. Una buena amiga a quien le acaban de decir que su marido va a volver de la muerte. ¿De la muerte? Menudo truco. Sí. Por eso quiero estar allí. Macmillan y esposa. Del mago. Que estás en el más allá para que te comuniques con nosotros. Te pedimos que hagas acto de presencia. Tenemos un grupo distinguido esta noche. El comisario de policía Stuart Macmillan y su bella esposa. El mago Harry Hastings, conocido profesionalmente como el Gran Mandini, que la semana pasada, aquí en esta mesa, oyó cómo el espíritu de Arthur Kendall habló con nosotros. La elegante y guapa Nora Dane. Y lo más importante, Arthur pidió que su querida esposa Evie estuviese aquí, con nosotros. Evie Kendall está aquí y está esperando, acompañada por su médico. Cójanse de las manos.
parece que el viejo Gabriel va a aparecer esta noche. Es su mejor truco. Cae hacia abajo. Siento la presencia de Arthur Kendall. Arthur intenta comunicarse. Arthur, sabemos que estás aquí. Pedimos que te unas a nuestro círculo de amor. Escúchame. Calma, Evie. Te llevaré a casa. Sally, vente conmigo, por favor. ¿Vienes, Nora? No, no, solo estorbaría. Pero dile otra vez cuánto lo siento. El perder a tu marido es muy fuerte, pero que te llame desde la muerte, yo bien lo sé. El mío me llamó desde Hong Kong anoche para decirme que la pensión se retrasaba. Al menos fue una llamada normal. ¿Quieres decirle a Mac que me fui con Evie? Madame Zara, ¿le importaría decirme cómo se hace ese truco? Desde luego que me importa. ¿Cree que temblaría así después de un truco barato? Es cierto, a veces recurro a trucos. Puedo mandar que esta trompeta flote en el aire. Pero, comisario, lo que acaba de ver es una verdadera aparición. Sally se acaba de marchar con Evie. Gracias, Nora. Me pregunto por qué me eligieron a mí. ¿Por qué me eligió a mí para una de las grandes experiencias psíquicas? Evidentemente tengo una pureza de la que ni yo misma me había dado cuenta. Pero yo estaba preparada. Y lo que vio fue un verdadero milagro de la tumba. Un alma angustiada acusando a la persona que le asesinó. Creo que voy a dejar la trompeta. Sí, señora. Harry. No sé, Mac, no sé cómo lo hizo. He comprobado todas las paredes y las tablas del suelo. Y no sé, sé que es una farsante, pero la semana pasada le oí y esta noche le he visto. ¿Cómo te atreves, Harry Hastings? He visto muchos de tus trucos, pero siempre he sido una mujer educada. Y ahora, esta noche ves una verdadera aparición y ni siquiera sabes ser cortés. Te corroe la envidia, pero lo acepto como un cumplido supremo. ¿Aceptará como un cumplido supremo que traiga al equipo de efectos especiales para que registren esto? Será para mí un honor. ¡No le maté! ¡No le maté! Claro que no, Evie. Nadie lo duda. ¿Entonces por qué lo dijo? ¿Por qué? No sabemos que fuera Arthur. Mac no cree en los fantasmas. Ni yo tampoco. Mira, debería estar descansando ahora. No. Evie, tomarás un sedante. Tienes que descansar. No, todavía no. Quiero contárselo todo a Mac y a Sally. Pueden esperar hasta mañana. No, ahora. Mac, tú y Sally os acordaréis de esto.
Fue mi intento de suicidio hace 2 años. Este no es el momento de hablar de ello. Ellie tiene razón. Esperaremos hasta mañana. Debes descansar. No hablo de suicidio. Hablo de esta navaja de afeitar. Después de que intenté utilizarla, Arthur la escondió. Jamás supe dónde. Es cierto. Y hace tan solo un mes que traté de... Se lo estoy contando yo, Ellie. Hoy hace un mes exactamente, la encontré abierta encima del tocador de mi habitación. Y una semana más tarde abrí el armario y encontré un traje de Arthur colgado allí, manchado de sangre. Cariño, por favor. Déjame terminar. Y ayer apareció un retrato de Arthur que estaba en el guardamuebles. Venid conmigo. De repente volvió a aparecer, aquí en la pared. Cuando lo vio la criada, se despidió. Me quedé aquí mirándolo, recordando el día en que yo intenté marcharme. Fue la peor pelea que Arthur y yo tuvimos. La noche siguiente me llamó desde nuestra cabaña en la sierra y me pidió que fuera con él allí. Y no lo hice. No, no lo hice. No fui yo quien disparó la pistola. No acudí. Te declararon inocente. Sí, sí, tú hiciste eso por mí. No, el jurado lo hizo. Evie, has soportado demasiado esta noche. Por favor, tómate un sedante. No, no. Evie, ¿qué ocurre? Huele a humo de tabaco. Fue mi último regalo de cumpleaños. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué? Por eso estamos aquí, para descubrirlo. Y Mac lo hará, Evie. Es Arthur. Es Arthur. Encuéntrale. Tiene que estar aquí. Está aquí. Siento su presencia. Está en esta habitación ahora. ¡Muéstrate, Arthur! ¡Muéstrate! ¡Arthur! Me alegro de no haber estado allí. Los fantasmas me sacan de quicio. Mi abuela vivía en una casa encantada. Yo era pequeña entonces. ¿Su abuela vivía en una casa encantada? No pudo permitirse otra cosa. ¿Viste algún fantasma? Claro que los vimos. Pero nunca les vi hablar como ustedes dos anoche. Arthur Kendall habló, wow. ¿Él habló? Alguien habló. ¿Pero cómo iba a hablar si le volaron la cabeza? Eso es pura lógica. Vamos, ese pobre hombre allí en la montaña intentando descansar. Se abre la puerta y allí está alguien con una escopeta. ¿Y quién estaba? Si él dijo que le mató a su mujer, ella lo hizo. Y por eso su pobre alma está vagando por la tierra. Nadie le cree. Mildred Evie no le mató. Oh, yo sé que es una de sus más íntimas amigas, señora Macmillan. Pero si Arthur dijo que lo hizo, es que lo hizo. ¿Quiere un poco de café? Gracias. Prepararé más. ¿Qué pasará si Evie empieza a pensar como Mildred? Se convencerá de que le mató y se volverá loca. No puedes dejar que eso ocurra. Ella confía en ti. Lo sé. El problema está en saber con qué cuenta el fantasma.
Hemos registrado cada centímetro cuadrado de ese cuarto. Nada. Barney Ellsworth nos dio toda clase de facilidades. Lleva toda la vida esperando al equipo de efectos especiales. También comprobé sus antecedentes. Tiene montañas de trucos, pero siempre legales. ¿Qué es ese olor? Aceite de clavo, señor. Lo estoy pasando fatal con una muela. Huele bien, ¿verdad? Regular. Allí está. Harry Hastings dice que su casa es como un castillo, no bromea. ¿Hay alguien? ¿Y ahora qué hacemos? Decimos, ábrete, sésamo. ¿Lo ve? Está mojado. Sargento Enright, le presento al gran Mandini. Sargento, estoy poniendo todo en orden para el nuevo espectáculo. No sabía que los hacías todavía. Solo en ocasiones especiales. Igual que el circo, esto de la magia y de los magos está acabando. Es el ocaso de los dioses, podríamos decir. Sin embargo, me han contratado para una última gran gira. Abrimos esta noche en el Club Castillo. ¿Dolor de muelas, sargento? No. Solo estoy un poco nervioso. ¿Está mejor? Ya no me duele. Un alivio temporal. Durará poco. Le aconsejo que vea al dentista o tendré problemas con el colegio de odontólogos. Sargento, acérquese. Coja una carta. Harry, hemos venido para hablar de lo de anoche. Mac, ¿qué pasa si te digo que... ¿Qué pasa si te digo que no creo que fuera un truco? Oh, vamos, Harry, tú crees en los fantasmas igual que yo. Has descubierto todos los casos que te hemos dado. Ha cazado a más fantasmas que nadie. Ha sido un testigo excepcional en los juicios. Y siempre igual, Harry. No crees en los fantasmas. No me digas después de todo esto que de repente vas a empezar a creer. Sé que lo vi. Nadie está más asombrado que yo. ¿No puedes creer sinceramente que Arthur Kendall volvió de la muerte y habló con nosotros? Mac, por favor, intenta comprender lo que significa para mí. La búsqueda para encontrar lo sobrenatural ha sido la ambición de todo mago y por razones evidentes. Con todas nuestras ilusiones, trucos, aparatos, en el fondo queremos creer que tal cosa existe, lo que llaman la verdadera magia, ese paso a lo desconocido. Anoche, después de todos estos años, fui testigo de ello. Lo oí, lo vi. Mi cuerpo sentí frío, sudaba, porque sabía.
sabía que estaba allí. Los muertos pueden volver. Y ningún mago de altura, yo incluido, podría crear ilusiones tan reales como el fantasma de Kendall. La médium estaba sentada en esta silla, Nora Dane en esta y el mago aquí, Evie Kendall aquí y el doctor Spike aquí. Sally y yo nos sentamos en estas. Arthur Kendall apareció más o menos aquí, a mi lado. Lo comprobamos, señor. No hubo equipo de proyección ni espejos para crear la imagen. Entonces la imagen era una persona de verdad. En carne y hueso. Estas cortinas ocultan la puerta por donde tuvo que pasar. Estaba cerrada con llave. Cuando la probé yo, pero no quiere decir nada. ¿Qué, comisario? ¿En sesiones de espiritismo? No, consultando el futuro, Chapman. Intento que el fiscal del distrito gane un caso alguna vez. Tiene gracia. Pero mire al pasado, a ver si debió ganar el caso de Evie Kendall. ¿Piensa poner un fantasma en el estrado? Sueño con ello. Especialmente cuando le acusa a ella de su muerte. ¿Cuál es el plan? La justicia no es un plan, comisario. En este caso es un plan descabellado. Evie Kendall fue absuelta de ese asesinato. Y aunque entrara ahora en esta habitación y confesara, las leyes del estado impedirían que usted o cualquier otro iniciara un recurso, así que hable claro. Vamos a ver. Declaró que tomó pastillas para dormir esa noche. ¿Pero lo hizo? ¿O fue en coche a la cabaña y le asesinó? ¿Quién lo sabría? Si puedo demostrar que mintió acerca de su coartada, podría ser acusada de perjurio y condenada a 14 años. Mire, Chapman. Evie Kendall vive un peligroso y delicado estado de ánimo. No es el momento de obligarla a revivir el caso agobiándola con preguntas. Usted y su mujer están demasiado cercanos a ella. Podría haberlo hecho y un asesinato no puede quedar impune. Desde luego, y tenía que estar resuelto ya. Debería estarlo, por supuesto. Dígame, ¿qué le molesta más? ¿Haber visto un fantasma o haber dejado a una asesina en libertad? ¿Te hago mi especialidad? No, frótame el cuello. De acuerdo. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que te están utilizando? Yo la tengo. ¿Diga? Que fue llamado para redactar un contrato entre Arthur Kendall y Harry Hastings. ¿Qué clase de contrato? No hubo trato, así que no lo sabemos. Pero Harry Hastings sí. Señoras y caballeros, esta es la caja de Pandora. Al contrario de la leyenda, Pandora jamás abrió la caja ni descubrió el contenido. Sus espantosas criaturas jamás fueron soltadas en la tierra. Era tabú, prohibido. Y por esta razón, en 1704 le fue colocado este cerrojo. Durante largos años, muchos siglos desde entonces, la caja de Pandora ha permanecido cerrada. Pobre Nora, ojalá volviese yo. Están divorciados, mi pequeña romántica. ¿Sabes lo que significa? No quiero hablar de ello. De acuerdo. Señoras y caballeros, van a vivir una extraña y horripilante experiencia. Esta noche, esta misma noche, por primera vez en la historia, la caja de Pandora se abrirá. ¿Te asustó? Un poquito.
salir Pandora. Y va a caer en tu regazo. Porque crees en esto. Me encanta. Asustada, pero si lo estuviera sería para volverse loca. ¿Crees que da un poco de miedo, no, Mac? ¿Ese era el trato? ¿Qué? El trato entre Arthur y Harry. De volver loca a Emmy. Sí, es verdad. Pase. Magnífico espectáculo, oh gran Mandini. Terrorífico. ¿Quieres verme la carne de gallina? Sally. Podría enseñarte la mía. ¿Te asustas a ti mismo? Solo la noche del estreno. Buen espectáculo de horror lo de la caja de Pandora, Harry. Supongo que sí. ¿Siempre terminas el show dejándolas chillando? Es mi trabajo, Mac, o parte de él al menos. Podrías darle un susto de muerte a cualquiera. No hice ese trato con Arthur Kendall, Mac. De hecho, cuando me pidió que fuera a verle esa tarde, supuse que él y Evie estarían allí y que sería una simple visita, pero descubrí que estaba solo. Será una fiesta sorpresa. El cumpleaños de Evie. Seremos unas 20 o 30 personas. Y antes de que Evie baje la escalera, voy a encargarme de que se vaya la luz. ¿Que se vaya la luz? ¿Sugieres que baje la escalera en la oscuridad? ¿Por qué no? Esa será la sorpresa. Pero ¿qué sorpresa? Antes de que venga la luz, tú soltarás esos bichos de la caja de Pandora. Arthur, ¿te das cuenta de que ella no ha visto ese truco antes? Precisamente, eso es lo bueno, no sabrá lo que está pasando. Algunas mujeres se han desmayado cuando realicé ese truco, Arthur, lo sabes. Lo sé. Evie no se desmayará. Ya lo verás. No, Arthur, la respuesta es un no rotundo. ¿Por qué dices que no? Harry, no te estoy pidiendo un favor. Estoy contratando tus servicios profesionales. El contrato normal que no mencionaste nunca. No, no lo mencioné. Mi abogado redactará uno. Dime su precio. Buenos días, Arthur. No te marcharás todavía. ¿Qué intentas hacer? ¿Qué intentas hacer tú, Kendall? Harry Hastings, el gran Mandini. Un mago extraordinario, ¿no es eso? De acuerdo, te pagaré lo que pidas por una sola actuación. ¿Incluyendo la seguridad social también? Sí. Puede que pronto necesites de la seguridad social. No hay mucha demanda de magos hoy. ¿O piensas colocarte en una esquina y sacar conejos de la chistera para que la gente te tire una moneda? Debí abofetearle. Quise hacerlo, pero no lo hice. Me limité a marcharme. Mac, fue la última vez que hablé con Arthur Kendall. ¿Por qué iba a querer asustarla así? ¿Por qué? Para hacerla volver a un manicomio. O por claro. Su dinero, por eso se casó con ella. También porque quería deshacerse de ella. Figúrate, pensar en el dinero
cuando estás cara a cara con una criatura tan preciosa y frágil como Evie Kendall. Sencillamente es la más exquisita y la más bella mujer del mundo. Mac, está enamorado de Evie. ¿No lo has notado? Supongo que sí. Asociación de Pescadores de San Francisco. Mac, ¿te acuerdas de aquella película de Charles Boyer? Sí, de Ingrid Bergman. Se repite, Mac. Sí, sí, es exactamente lo que Arthur intentaba hacer, luz de gas. Y lo que alguien sigue intentando hacer, ¿pero quién ahora? Dime tu hija del famoso criminalista, ¿quién se beneficiará más? No se me ocurre nadie más que Arthur. Exactamente. Pero está muerto. ¿Estás segura? ¿Pero cómo puede estar vivo? No podría, ¿cómo? Voy a exhumar el cadáver de Arthur. Oh, Mac. Tendré que conseguir permiso de Evie. Supongo que estamos equivocados. ¿No crees que no lo he pensado? Me encuentro bien. Pero evidentemente me traéis malas noticias. ¿Qué es, Mac? No son malas noticias. Es que quiero proponerte algo, pero no deseo disgustarte. Estoy bien, de veras. Dime. Evie, ¿se te ha ocurrido que Arthur podría estar vivo? Mac, ¿cómo puedes decirlo siquiera? Porque nadie puede negar que le vimos esa noche. Y la verdad, yo no estoy dispuesto a creer en fantasmas. Era Arthur a quien vimos. Mac, ¿tú crees que está vivo? Aún no estamos seguros, Evie. Para estar seguros, solo hay un camino. ¿Qué propones? Exhumar el cadáver, para lo que necesito tu permiso. Corres un enorme riesgo al sugerir tal cosa. Eli, por favor. Mac, si crees que debe hacerse, hazlo. Perdona, Mac. Tú sabes que tratas con una mujer que ha sufrido grandes crisis emocionales. Durante el juicio ella se puso en tus manos y no la has defraudado. Pero pasado el juicio, como psiquiatra suyo, yo debería asumir esa responsabilidad. Pero ella sigue confiando en ti. Y si tú le fallas, recaerá. Y esta vez no habrá recuperación posible. He hablado con claridad. Sin duda, pero hay algo que tú no comprendes. Sally y yo también queremos a Evie. Depósito de cadáveres. ¿Dónde está Gus? Fue por el informe del forense. ¿Dijo algo? Que quería decírselo en persona. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Comisario, tengo grandes noticias. Oigámoslas. Bueno, antes de nada, a causa de ciertas intervenciones, fue imposible hallar huellas dactilares. ¿Se ha cortado el pelo? Sí. Prosiga. Lo suponía. Luego examinamos la estructura ósea y coincide en la del cadáver y el historial médico de Arthur Kendall. ¿Y qué descubrió? Una prótesis dental. Ocurre que el dentista que se la hizo es amigo mío. También me hizo a mí este puente. Mire qué buen trabajo, oye. Sí, sí, ya veo. ¿A que está bien? Muy bien. Es un dentista espléndido, uno de los mejores en la profesión. Hablé con él personalmente y... ¿Y exactamente qué le dijo? Son iguales, no hay la menor duda. ¿Sobre qué? Que el cadáver es de Arthur Kendall. ¿Está muerto? Apuesta que sí. Gracias, Gus. Vaya, no pareció agradarle demasiado. Porque él no deseaba que el cadáver fuese el de Kendall. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Qué habría hecho usted en tal caso? Pues... decírselo con la cara seria.
No. Están seguros, Mac. Arthur murió. Oh. Entonces estamos donde empezamos. Oh, Mac. No sabes cuánto deseaba que todo acabara. Sabía que lo descubrirías. Contaba con ello. Yo también contaba con ello. De no estar seguro, no te hubiera hecho pasar por todo esto. Bueno. Lo único que queda es volver a casa, ¿verdad? Yo te acompaño. Mac, recógeme allí. Doctor Speight, por favor. Comisario Macmillan al habla. Ah, Eli, Mac. Sí, acabamos de recibir el informe. El cadáver es de Arthur Kendall. No, ya se lo he dicho, por eso te llamo. Sally la lleva ahora a casa y creo que deberías estar allí cuando lleguen. Muy bien, hablaremos luego. Perdone, señor. Enright esta vez sí que me ha engañado. ¿Quién le ha engañado? Una mente criminal de primera ha ido por delante de mí todo el tiempo. Sabía que la sesión asustaría a Evie, pero no como para volverla loca, solo para que ella se apoyara en mí un poco más. Como iba a exhumar el cadáver, le daría nuevas esperanzas sabiendo que el cadáver es de Arthur. Y sabía lo que pasaría. Me está utilizando para empujarla hacia la locura. Y si me conocen tan bien, yo debo conocerle a él, pero ¿quién es? Quizá debería llamar al doctor Speck. Ya estoy aquí. Su marido me llamó antes. Gracias por traerla a casa, Sally. Esperaré a Mac abajo. Dejé mi abrigo y el bolso aquí mismo. Ha sido el fuego. Ese era el ruido. Ha abierto las puertas. Es el viento.
lo que intentas hacer. Si Eve bajara por la escalera y me viera chillando como una chiflada, se volvería loca de verdad. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con el viento? ¡Sorry! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Mente humana. Es increíble cómo te afecta el miedo primitivo a lo desconocido. ¿Qué podría ser? La oscuridad. El móvil. Mildred dice que profanamos su tumba y a ellos no les gusta. Y dijo también. Sally, deja de pensar en eso ahora, por favor. De acuerdo, no voy a pensar. No voy a pensar. Mildred. ¿Es usted, comisario? Perdone, Mildred. Creí haber oído. El roast beef estaba muy rico esta noche. ¿Quién podía comer con todos esos duendes por ahí sueltos? Los duendes son los espíritus destructivos, ¿sabe? ¿Quiere? No. ¿Quiere otro? No, con uno basta. Allá usted. Buenas noches. Era Mildred con el hielo. Sabía que era Mildred, solo que yo...
pequeña tenía miedo a la oscuridad. Y a veces mi madre me dejaba la luz encendida. ¿Quieres que la encienda ahora? No, porque estás conmigo. Gracias, Mac. Yo también te quiero. Este es un cerrojo Richmond, idéntico al que encontraron en la puerta de la habitación de las sesiones de espiritismo. Para abrir la puerta hay que girar el pomo a la derecha. Cierras la puerta y se queda cerrada. ¿Quiere abrir la puerta, por favor? Abra. Gracias. Entonces estaba cerrada desde fuera. En efecto. Quien encarnó a Arthur Kendall esa noche tuvo que tener un cómplice en el interior. Eso es. ¿Algo más? Sí. Pasamos la aspiradora a fondo. El laboratorio ha analizado el contenido. Encontramos el polvo normal y trozos de pintura, y estas agujas de pino llenas de barro podrían haber estado pegadas a los zapatos de alguien. Es el pino plateado del Pacífico, típico de las zonas altas. Hay muchos por aquí. Hay un bosque de estos pinos en la cabaña de Kendall. Enray, demos una vuelta por allí. Gracias, Sykes. Gracias. Ya que está tan ocupado, sargento, no me importaría conducir yo. No, puedo hacerlo yo, puedo hacerlo yo. Debería haber cogido el teléfono de ese dentista que Sykes le recomendaba. De hecho, lo hice. Bien. ¿Cuándo es la cita? Más o menos ahora. ¿No quiere que conduzca? Estoy bien, señor, estoy bien. Recuerde que soy yo quien tiene la pistola. Gracias, sargento. Lo tendré presente. ¿Quién cree que era, señor? No sé. Vamos a ver lo que no quería que viéramos. Diga. Evie, oh, Evie, soy Arthur. Evie, tengo que verte, Evie. ¿Dónde estás? En la vieja casa de la playa. Oh, ven rápido, ven rápidamente a verme. Sí. Sí, voy para allá. Thank you.
Enright. El tabaco de Arthur Kendall es especial. Bueno, ahora sabemos de dónde lo sacó para asustar a la señora Kendall, el que se hace pasar por Arthur Kendall. ¿Pero por qué? ¿Por qué fumarlo cuando no le veía a nadie a no ser que le gustase? Así son las cosas. Lo pruebas. Lo pruebas. Te gusta. Comisario. El que sea tenía una acompañante femenina, fíjese. Lo llevaba puesto Nora Dane en la sesión. ¿Cree que fue ella quien abrió la puerta esa noche? Ahora sí. Pues entonces el marido de Nora es el fantasma. Ella fingía que estaba fuera y estaba aquí todo el tiempo asustando a la señora Kendall. ¿Por qué? Nora y Joe no ganan nada si encierran a Abby. Solo Kendall, su marido, recibiría el dinero. Quizá hicieron un trato con Arthur Kendall que... No vale. Está muerto. Me sigue doliendo. ¿Quién más tendría un móvil, señor? Esto está mejor. ¿Sabe, señor? Terminaré por necesitar una placa igual que Sykes. Es caro, además. Porque siempre hay que encargar dos, por si acaso se pierde una o se rompe o... Enright. Siento lo del olor, señor, pero alivia mucho. Es usted un genio. ¿De yo? Llame a ese dentista. Entérese si a Kendall le hicieron una placa de repuesto. Eso es. Kendall tenía un repuesto y lo colocó en la boca del cadáver. Recoja a Abby para ponerla en prisión preventiva y mande una orden de busca y captura para Arthur Kendall. Sí, señor. Caray, una orden de busca y captura para un muerto. Sí. Comisario, si Arthur Kendall está vivo... ¿Quién está muerto? Encontraré la respuesta ahora mismo. Arthur Kendall está muerto, Mac. Tienes que creerme. Mientes, Nora. Arthur Kendall está vivo y conspiras con él para volver loca a Abby. Oh, Mac, me sorprendes. Vamos, Nora, ya somos mayorcitos. No sabes lo que dices. Pronto se sabrá que tú y Arthur teníais una aventura amorosa. ¿Una aventura amorosa? ¿Y qué? ¿Y qué? De esa aventura nació el plan de hacerse con el dinero de Abby y largaros. Oh, ya te estás... Claro, tú tenías que deshacerte de un marido y Arthur... No, es verdad. Salió muy bien, no ¿verdad? Lo sé. Internar a Abby. No es difícil para un hombre tan listo como Arthur, ¿eh? Mac, estás equivocado. ¿Lo estoy? Algo salió mal esa noche en la cabaña. Tu precioso truco falló y estás mezclada en un asesinato. Mac, estás completamente equivocado. ¿Lo estoy? ¿Se lo preguntamos a Joe? ¿Por qué no llamamos a Joe a Hong Kong? ¿Quieres? O perderíamos el tiempo porque Joe está muerto. Joe está dentro del ataúd, ¿verdad? Sí. Sí, es Joe. El estúpido de Joe. Aunque no lo creas, esto comenzó sin querer la muerte de nadie. Comenzó cuando Arthur nos invitó un fin de semana a la cabaña. Joe no tenía idea de lo que pasaba. Pensó que era una diversión. Luego Arthur llamó a Abby y le dijo que estaba allí. Sí, ese fue el plan. Cuando ella llegó, yo tenía que decir, pero Abby, ¿no te acuerdas? Me invitaste a Joe y a mí a pasar el fin de semana aquí. Y luego, al volver ella a casa, Arthur iba a negar la llamada. Estaba en un motel a mitad de camino, esperando el resultado. Pero se hizo tarde y nos acostamos. Luego, a medianoche, alguien llamó a la puerta. Le dije a Joe que sería Abby. Thank you.
Luego Arthur cambió sus ropas al cadáver de Joe con el reloj, el anillo, la cartera y la placa de repuesto. Joe estaba irreconocible. ¿Cómo permití a Arthur mezclarme en esto? Él pensó que si a Abby no la declaraban culpable de asesinato, la destruiría como si fuera su propio fantasma. Listo, ¿eh? Sí, muy listo. Es muy inteligente. Y tan buen actor. Cuando le llamé al motel para decirle lo que había pasado, me hizo creer de verdad que no lo había planeado. De hecho, logró convencerme de que fue cosa de Abby. Desde luego fui una estúpida. Si Arthur estaba en el motel, no pudo haber matado a Joe. Entonces fue Abby. Abby no está aquí, señor. El doctor Spike le dijo por teléfono que no saliese, pero ella no quiso escucharle. Se llevó un revólver. Le dijo que iba a la casa de la playa a matar a Arthur Kendall. He buscado esa dirección por todas partes, pero no la localizo. El doctor Spike tampoco sabe dónde está. No encuentro a nadie que lo sepa. Pues yo sí. Estuviste allí hace 3 o 4 veranos. Intenta recordar. No intento, Mac. Me acuerdo de las calles y que solía girar a la derecha en la valla. Me acuerdo de la valla porque ponía a Wilson para fiscal y tú le detuviste cuando intentaba sobornar a un jurado. Pero, ¿no te acuerdas de una señal más actual? Sí, allí. Pan integral de mamá Bollins. Gira allí, allí mismo. Aquí es Mac, estoy segura. Llegamos demasiado tarde. El teléfono no funciona. Llamaré desde el coche. Es Arthur. Arthur Kendall. Es de Abby. Eso es, Enright. La ambulancia sale ahora mismo para allá. Sí, está vivo. Di orden de captura para la señora Kendall. Y a Nora Dane la han acusado de complicidad. Muy bien. ¿Manda algo más, señor? Sí, que duerma bien esta noche. ¿Te encuentras bien? Pobre Abby. Ser acusada de asesinato. ¿Tú crees que disparó ella? ¿Tú no? No por la pelea que hubo en la casa. Claro, Abby no es tan fuerte como para luchar con un hombre. O si nos atenemos a la igualdad de oportunidades, es una mujer fuerte. Menos mal, ya vas comprendiendo. Empecemos con el asesinato de Joe, el marido de Nora. Nora dice que no lo hizo y Abby lo mismo. ¿Quién crees que dice la verdad? Quizá las dos. Si es así, ¿nos faltan sospechosos? Sobran sospechosos, nos faltan pistas. En fin, al menos Arthur está vivo. Ya no tienes que creer en fantasmas.
Sally, te quiero. Más te vale. ¿Qué he dicho? Bueno, al menos dime lo que dije. Lo que dije yo. Con el sargento Enright. Sally. Supón que alguien quería a Evie muchísimo y que intentaban volverla loca. Y mató a Joe esa noche creyendo que era Arthur. Supón que Arthur estaba a punto de matar a Evie cuando alguien le sorprendió. Lucharon, él cogió la pistola de Evie y le disparó. ¿Qué haría un asesino normal y corriente en una situación así? Matar a Evie, se acabaron los testigos. A no ser que pensase que ella era la más bella, la más exquisita mujer del mundo. Harry Hastings. Enright, señor. Sargento, venga con una patrulla a casa de Harry Hastings. Sí, señor. Quédate aquí. Pero, Mac... Quédate en el coche y espera a la policía. Sally, vete fuera. No estoy asustada. Me quedaré contigo para que veas que no lo estoy. Vamos. Dime que no son murciélagos. De acuerdo, no son murciélagos. Lo hace. Porque son las armas que él maneja. Vamos, sigue. Ay, ay, ay. Evie. Es mi último truco. No está muerta, solo descansa. Se despertará dentro de unos minutos. Es la única manera de que viniera contigo, la hipnosis. Afortunadamente, Mac, es parte de mi oficio. Hipnotizar al público hace que ciertos trucos parezcan reales, muy reales. ¿Estáis de acuerdo, no, Sally, Mac? Nos está hipnotizando. Déjalo, Harry. Sí, claro, eres demasiado fuerte. No sirve fuerte. De nada.
La policía está de camino. ¿La policía? Tengo catacumbas aquí, tengo subterráneos, no me encontraréis. La voy a retener, va a estar conmigo, será mía, la protegeré. Voy a protegerla de todos vosotros. ¿Lo ves, Mac? Es tan sencillo. La quiero. Siempre la he querido. Intenté explicárselo, pero no quise que le hiciesen más daño. ¡No! No lo hagas. Harry, piensa en Evie. Piensa en lo que sentirá cuando sepa que nos mataste. Ya no te querrá nunca más. Oh, sí, lo comprenderá. No. Ya no confía en ti. Ella es mía ahora. No. Ella me llamó a mí cuando fue a la casa de la playa para ver a Arthur, a mí. Entonces, ¿por qué hipnotizarla? Es porque dejó de confiar en ti cuando vio cómo le disparaste a Arthur. Y te odiará si haces esto, Harry. No. Te odiará para siempre. No, Mac. Te odiará. No lo puedas. Te odiará. No lo puedas. No me odiará. Me amará. Me amará. ¿Qué te parece mi precioso pájaro? Gracias a que no tienes que limpiarle la jaula. Así. Vamos. Te pondrás bien, Evie. Harry. Arthur Kendall no me engañó ni por un minuto. Ni siquiera actuaba como un fantasma normal. En una sesión de espiritismo acusó a alguien de un asesinato que no cometió. Arthur creía que fue Evie. ¿Cómo podía pensar eso cuando ni siquiera estaba muerto? Oh, Evie, es maravilloso. ¿Y ese Harry Hastings? ¿Qué pensó cuando el fantasma dijo que le mató a Evie? ¿Y usted qué cree? ¿Pensó que había triunfado? Si Arthur estaba muerto, ¿podría haber utilizado sus poderes? A Harry no se le ocurrió. De acuerdo, adiós, Evie. Evie te manda 40 millones de besos. Y te los voy a dar personalmente. Ah, Mildred. Sí, bien. Buenas noches. Oh, ¿cree que ya podemos quitar el cerrojo? Sí, Mildred. Y el enebro y todo lo demás. Bien. Muy bien, señor Listo. Antes de que empecemos con los besos, dime, ¿cuál fue la gran pista que hizo que descubrieras que era Harry Hastings? ¿No lo sabes? No lo sé. Casi lo adivinaste. Sí, casi lo adiviné. Fue algo que dijiste cuando metieron a Arthur en la ambulancia. Dije que ya no tienes que creer en fantasmas. Claro, Harry Hastings creyó en el fantasma de Arthur Kendall porque creía que le había matado. Debí darme cuenta. 40 millones aquí. Enseguida. Mm-hmm.